las organizaciones sociales peticionarias. Adelante, por favor. Saludos, señor comisionados. Agradecemos que nos hayan recibido en esta audiencia por la relevancia que tiene para los familiares y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Hoy estamos presentes en Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, Equitas, Movis y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a quien yo represento. Mi nombre es Luz Mary Velázquez. Yo soy víctima por la desaparición forzada de mi esposo, el ingeniero civil Julián Emilio Cataño Carmona, en la hidroeléctrica La Miel, en el Magdalena Medio, laborando para la constructora Norberto Odebrecht. Es de amplio conocimiento la realidad del crimen de desaparición forzada en Colombia. En el departamento de Antioquia es uno de los territorios con mayor número de víctimas de desaparición forzada. De acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos, a la fecha se cuenta con 12.274 los casos de desaparición, de los cuales 6.330 se presume que son desapariciones forzadas. El Registro Único de Víctimas RUN ha señalado que de las 47.080 víctimas directas de desaparición forzada, 11.153 son de este departamento de Antioquia. Esta disparidad en las cifras evidencia la falta de un sistema de información consolidado que permita tener claridad sobre cuántas y quiénes son las víctimas. Pese a que la Fiscalía General de la Nación informa que existen planes de búsqueda, la verdad es que no hay una estrategia local para esclarecer el paradero de nuestros desaparecidos. Según datos de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada en Justicia Transicional, el Grupo de Búsqueda Identificado y Entrega de Personas Desaparecidas GRUP ha realizado 9.000 exhumaciones de restos humanos de personas dadas por desaparecidas, pero estos, hasta el año anterior, las víctimas plenamente identificadas y entregadas a los familiares en Antioquia fueron 611. La Fiscalía General de la Nación ha informado que para su hallazgo el principal método utilizado ha sido la versión de los victimarios, particularmente los paramilitares desmovilizados que dieron información de los sitios donde se hallaban los restos óseos. Esto no es de extrañar, ya que en la mayoría de los casos somos los familiares los encargados de realizar toda la investigación. Lo anterior sí representa una gota de esperanza en un mar de impunidad, pone en evidencia los diversos problemas que tenemos que enfrentar los familiares de víctimas de desaparición forzada. No existe en Antioquia un plan regional de búsqueda y mucho menos en los municipios. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, hemos insistido ante los entes territoriales la importancia de que las diversas instituciones se articulen y estructuren un plan integral que atienda las diversas fases del plan y los desafíos de la búsqueda en nuestra región, para lo cual es fundamental contar con la participación concentrada de los familiares y las organizaciones. La Fiscalía ha informado que tiene planes de trabajo para el caso de los municipios afectados por Hidroituango. Hubo otros casos como la Escombrera en la Comuna 13 en Medellín o los casos del Magdalena Medio, pero los mismos no han sido construidos con la participación de las organizaciones, no han sido socializados para aportar el pertinente a las acciones definidas, pese a que las leyes colombianas e internacionales así lo ordenan. En el caso nos convoca el Movimiento Ríos Vivos, ese no ha sido convocado y menos el Movice. La Fiscalía General de la Nación no cuenta con una estrategia de investigación sobre el delito de desaparición forzada en Antioquia. El 99% de los casos se encuentran en total impunidad, sin ningún tipo de esclarecimiento sobre la verdad de los hechos. La misma entidad ha informado que las exhumaciones se realizan a partir de la información de los perpetradores. Por tal razón, muchas de las víctimas encontradas son casos recientes, aproximadamente 15 años. En el Movice hemos insistido en la necesidad de que la Fiscalía se comprometa con la búsqueda de las víctimas que fueron desaparecidas en los años también 80 y 90. La mayoría de los hechos ni siquiera cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía. Pese a que los familiares de las víctimas han entregado información sobre el método utilizado de asesinar a las víctimas y arrojarlos a los ríos, ciénagas y represas, entre otros, hasta la fecha ni la Fiscalía General de la Nación ni el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuentan con una investigación ni plan para esclarecer esta modalidad de desaparición forzada. Los ríos siguen siendo una enorme fosa en Colombia y las entidades han dado por hecho que es imposible la búsqueda y han dejado sin respuesta a las familias que sufrimos la tortura de esta grave violación de los derechos humanos. Como se evidencia a continuación.
Buenos días, soy Isabel Cristina Zuleta, afectada por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. Hago parte del movimiento Ríos Vivos Antioquia, que somos comunidades barequeras, pescadoras, una asociación de mujeres, de jóvenes, de arrieros, comunidades que habitamos alrededor del río Cauca en el departamento de Antioquia. Hoy venimos a esta audiencia con gran consternación. En solo 6 días han asesinado a 2 integrantes del movimiento. Para nosotros y para nosotras que hemos venido entablando una lucha por la búsqueda de la verdad, de la justicia, de las garantías de no repetición para que Hidroituango no nos revictimice, es una gran injusticia lo que se comete en nuestro territorio. Desde el año 2012 estamos pidiendo a gritos se nos proteja, se nos pueda decir que podemos gritar nuestra voz de protesta porque no queremos el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. Y dentro de esas principales razones por las cuales no queremos que también nuestro compañero Hugo George, asesinado hace 6 días, y nuestro compañero Luis Alberto Torres, asesinado el día de ayer, ambos en el municipio de Valdivia, en donde el alcalde del municipio de Valdivia, Jonás Henao, disparó a la vivienda de un integrante del movimiento, y hasta hoy la Fiscalía no nos da respuesta. Nos dicen que debemos decir dónde están los cuerpos enterrados, que hemos dicho desde el año 2012 que hay muchos más cuerpos de los que la Fiscalía ha desenterrado del cañón del río Cauca, en razón del conflicto armado, en razón de las 73 masacres que hemos tenido que sufrir. Nos dicen que debemos decir los sitios, pero no nos dan garantías de protección. La muestra de ello es que en solo 6 días nos asesinan a 2 integrantes, que tenemos más de 150 amenazas y ataques de todo tipo. Y hasta el momento no tenemos sino en el papel el plan de prevención y protección, pero no se ha implementado. Nosotros como movimiento, desde ese año, estamos hablando de que hay fosas comunes, fruto de la confrontación armada en este territorio. Se lo hemos pedido a la Procuraduría. En el año 2011 elevamos una petición a la Procuraduría, elevamos una petición a la Fiscalía. Cuando al mismo tiempo que se construía el primer campamento del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, se encontró una fosa común con 10 cuerpos. Hasta el momento son muchos cuerpos los que se han encontrado, pero nos faltan muchos más. Para el movimiento Ríos Vivos es muy importante tener esas garantías de protección, pero lo más importante es que las familias no pierdan el derecho a la verdad, a las garantías de no repetición, no pierdan el derecho a la justicia, que ese territorio no se inunde porque con ello se inunda la memoria. Desde ese mismo año y en una movilización que realizamos en el Valle de Toledo, masiva, cuando nos sentamos con empresas públicas de Medellín y con el gobierno de Antioquia, que es el accionista mayoritario de esta mega obra, les pedimos que por favor protegieran los sitios de enterramiento, que esos sitios de enterramiento son sagrados para la gente y que la gente necesita que se protejan esos sitios. Desde ese momento sabíamos que las obras estaban destruyendo la posibilidad de verdad. Sin embargo, no se hizo nada al respecto para proteger los sitios. La misma Fiscalía deja constancia de ello en uno de sus escritos que nos remite. Hemos insistido a empresas públicas de Medellín que suspenda la obra, que proteja los sitios, que no realice la tala del bosque, porque cuando realiza la tala del bosque lo que hace es que se pierdan los sitios de referencia donde están los cuerpos enterrados. Nosotros como movimiento hemos tratado de proteger esos sitios, pero lamentablemente una inundación que inició hace 8 días está destruyendo esos sitios. Para nosotros es una agonía ver cómo los familiares de las víctimas, que saben dónde están sus seres queridos, no pueden hacer nada ante la injusticia de un megaproyecto que está inundando en el territorio todo lo que nos queda, los muertos y los vivos. El movimiento Ríos Vivos Antioquia convocó a una misión internacional ante distintas entidades y ONGs, porque no nos han escuchado. Hemos acudido a todos y no nos han escuchado. Entonces acudimos a una observación internacional que evidenció en terreno cómo hay muchas personas que han sacado cuerpos y partes de cuerpos del río, que es una tradición ética y espiritual de los habitantes del cañón, que hay fosas comunes, que hay muchos testimonios y que no se ha implementado todas las medidas por parte de la Fiscalía para que sea posible proteger esos sitios. Le doy la palabra a uno de nuestros compañeros del Movimiento Ríos Vivos, barequero Rubén Espinosa, que lo vamos a ver mediante un video, quien está buscando a su hermano hace muchos años y está en el Puente Pescadero, donde fue la última vez que lo vieron.
Para nosotros es muy importante que el Estado colombiano acompañe a Rubén y a todos los familiares de las víctimas de desaparición forzada a buscar a su hermano. Andamos buscando a mi hermano que fue desaparecido el 1 de noviembre del 2002. Yo le pido a las organizaciones que tienen el deber de buscar los desaparecidos que me ayuden a buscarlo, pues ya que ahora que se está construyendo Hidroituango puede quedar desaparecido para siempre, no lo podríamos encontrar. También pido que suspendan a Hidroituango hasta tanto no lo encontremos y no encontremos todos los desaparecidos que existen en ese cañón del río Cauca, porque si Hidroituango llena la represa nos vamos a quedar sin poder encontrar nuestros seres queridos. La última vez que yo me vi con él fue cuando ese fin de semana antes de que lo mataran a él. Yo bajé al Valle de Toledo y pues jugamos microfútbol un rato y de ahí yo me volví a ir y ya estaba yo en el Alto de Chirí cuando ya me dieron la noticia que lo habían cogido. Y entonces un padrecito que se llamaba Amado Bendaño del Valle, él era el curita del Valle, él fue a hablar por él el puente pescadero, que abajo donde lo cogieron. Esa gente lo que le dijeron era que fuera el otro día le daban la respuesta, si lo largaban o qué iban a hacer con él. Y entonces él, como a las 5 de la mañana el otro día pasó una moto por la Casa Cural, y un muchacho en una moto y le dijo al padre que bajara al puente pescadero, y el padre bajó y le dijeron que no lo buscaran, que ya le habían hecho sepultura. Eso fue lo único que le dijeron, y nosotros después de eso lo buscamos arriba abajo, lo buscamos por ahí y no lo pudimos encontrar. El curita lo único que nos dijo era que en el puente pescadero, en toda la mitad del puente, estaban las barandas ensangradas como por donde habían levantado a alguien y lo habían tirado al río. Y lo que más recuerdo de él fue el que nos enseñó a nosotros a nadar, fue el que nos enseñó a nosotros a cruzarnos el Cauca, a defendernos con el agua, fue quien me enseñó a pescar y siempre lo hacíamos juntos. Bueno, de verdad muy carecidamente y muy tristemente le pido a la gobernación, a EPM y a la ANLA que acojan al llamado que la Unión Europea le hizo a Colombia para que no inunden, para que todavía hagan todavía el embalse, no inunden todavía de aguas hacia arriba, hasta que no encontremos a mi hermano que le quiere dar sepultura y a todas las personas desaparecidas, que sabemos que hay muchas personas desaparecidas en el cañón. Y principalmente a mi hermano José Jesús Barrera Mazo, quien era mi hermano y está desaparecido en el cañón del río Cauca. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Gina Camacho, del equipo de Equitas. Inicié reconociendo que la búsqueda de las personas desaparecidas no es una tarea fácil, no solo por el tiempo que puede haber transcurrido desde la desaparición, sino por los múltiples escenarios complejos. Por tanto, este trabajo debe sustentarse en un plan integral de búsqueda que no se limite únicamente a la verificación de registros de personas reportadas como desaparecidas en bases de datos o a la recuperación aislada de los cuerpos. Ahora bien, ciertamente la empresa EPM, conocedora de la existencia de cuerpos inhumados en la zona del proyecto hidroeléctrico, propició acciones para la búsqueda a través de solicitudes realizadas a la Fiscalía General de la Nación, quien comisionó al fiscal 91 de exhumaciones, quien en junio de 2014 propuso, abro comillas, un programa metodológico de búsqueda de cuerpos en la zona de influencia del proyecto, cierro comillas. Sin embargo, es importante precisar que aparte de este plan metodológico de investigación, es fundamental que en los casos de desaparición forzada se ejecute e incorpore un plan integral de búsqueda como el instrumento efectivo para la localización, recuperación, identificación y entrega digna de los familiares desaparecidos. A la luz de los estándares técnicos internacionales, de la documentación disponible del caso y de la visión de la misión de verificación, es evidente que el Estado no ha implementado las acciones suficientes para la recuperación de los cuerpos en la zona de afectación directa y de influencia del proyecto Hidroituango. Por lo tanto, es necesario que se implemente un plan integral de búsqueda que aborde como mínimo las siguientes acciones: establecer el universo de las personas desaparecidas en Antioquia y
en las subregiones impactadas por el proyecto mediante un proceso sistemático y cuidadoso de investigación preliminar. 2. Realizar labores técnicas de recolección de información testimonial, documental y antemortem de las víctimas registradas y no registradas, así como documentar información antemortem y genética que sirva para cotejos de identificación posteriores. No es suficiente con las entrevistas sociales y las reuniones comunitarias documentadas por la empresa. Otro componente incluye la sistematización de información de contexto judicial y forense en sistemas de información geográfica que orienten los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas que se presumen fueron arrojadas al río Cauca, inhumadas en la ribera o en los cementerios comunitarios ubicados en las inmediaciones. Un tercer componente es incluir acciones efectivas para la recuperación técnica de cuerpos que se presume se pueden encontrar dentro o en las riberas del río Cauca o en los lugares de disposición utilizados por los pescadores, barqueros y campesinos que rescataron cuerpos del río y que aún no han sido documentados. Equitas considera posible la búsqueda de cadáveres inhumados o arrojados a los ríos y basa su posición técnica en metodologías aceptadas por la comunidad científica internacional, procesos de investigación y propuestas técnicas para la recuperación de cuerpos en ríos en Colombia y como una experiencia en los contextos fluviales en otras partes del mundo. Por último, quisiera resaltar que esta búsqueda de cuerpos es una obligación del Estado para garantizar la búsqueda y la localización de las personas desaparecidas en pro de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la representación del Estado de Colombia. Honorable señor presidente, honorables comisionados, señores peticionarios. La delegación de Colombia estima relevante la celebración de esta audiencia a fin de proveer información y esclarecer algunos aspectos concernientes con la petición formulada. Y al efecto es conveniente señalar en primer término que Colombia, en su derrotero de protección de derechos humanos y promoción de los mismos, ha sido el primer Estado no europeo en adoptar un plan de acción de empresas, un plan de acción de derechos humanos y empresas, sustentado en los principios de paz, equidad y desarrollo y con sujeción a las resoluciones y demás instrumentos de las Naciones Unidas en las materias. Está dirigida a la protección de derechos humanos por parte del Estado, la responsabilidad del Estado de velar por la protección de dichos derechos por parte de las empresas en el desarrollo de sus actividades y, en general, orientar una política de actividad económica con sujeción a la promoción y protección de los derechos humanos. A su turno es de señalar, en particular y en lo que atañe al proyecto hidroeléctrico de Ituango, que es un proyecto de utilidad pública de desarrollo social orientado en esencia a energías limpias, lograr la conectividad territorial de una manera mucho más efectiva y la promoción del desarrollo social. En lo que atañe propiamente a el tema que nos convoca en esta audiencia, es de señalar que desde un inicio del proyecto, tanto el Estado colombiano como la empresa pública de Medellín se han preocupado o orientado en procura de las prospecciones forenses para la ubicación e identificación de restos humanos en la zona, como ya lo explicará la distinguida delegada de la Fiscalía, tanto por iniciativa estatal como de la misma empresa pública, no obstante las dificultades geológicas y dificultades mismas del predio. Señor presidente, le ha hablado el embajador Álvaro Sandoval, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a continuación y con su venia cederé la palabra a la viceministra de Promoción de Justicia, señora Marcela Zuluaga, al comisionado de Regulación de Energía y Gas, señor Cristian Jaramillo, y a la señora Susana Arango, delegada de la Fiscalía General de la Nación, para lo pertinente. Gracias. Honorables comisionados, respetados peticionarios, somos conscientes de la gravedad de un delito como la desaparición forzada, práctica reprochable que ha sido rechazada enfáticamente. Es por esta razón que el Estado ha reconocido expresamente la necesidad de adoptar medidas prontas y eficaces para dar con el paradero de las personas desaparecidas y reparar a las víctimas. Desde el año 2000, mediante la Ley 589, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas como un organismo permanente encargado de apoyar y promover la investigación de este delito con la participación de la sociedad civil.
En cuanto a las medidas de reparación para las víctimas de desaparición forzada, mediante la Ley 1448 de 2011 se acogieron los estándares internacionales en materia de reparación, que no solo propenden por la indemnización pecuniaria, sino también por la realización de medidas de rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición. De igual forma, como consecuencia de la implementación del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, mediante el Decreto Ley 589 de 2017, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto. Esta entidad constituye uno de los ejes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. La unidad se constituyó como un ente de carácter humanitario y extrajudicial. Aunque somos conscientes del camino que queda por recorrer para encontrar los restos de las víctimas de desaparición forzada y restaurar sus derechos, lo anterior es una muestra que el Estado colombiano se toma en serio sus deberes hacia la investigación de este delito. Es por esta razón que hemos adoptado medidas para que cualquier proyecto que se adelante en favor del desarrollo del país vaya de la mano por el respeto y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas. Y así ha sido precisamente bajo esta premisa que se ha desarrollado el proyecto hidroeléctrico de Ituango. Este proyecto tiene influencia sobre 12 municipios del departamento de Antioquia, los cuales fueron históricamente afectados por el conflicto armado. Hoy el Estado hace presencia en la zona mediante el fortalecimiento institucional y la implementación de la fase del posconflicto. Es de aclarar que más que un proyecto de desarrollo económico, la hidroeléctrica es un proyecto de desarrollo humano, impulsado por una empresa naturaleza eminentemente pública que ha tenido como prioridad el respeto de la población. Queremos resaltar la participación de la comunidad en el proyecto, que se desarrolló mediante un proceso de socialización que ha contado con la participación de organizaciones sociales, entre las que se encuentra Ríos Vivos, con el acompañamiento de los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, los cuales han brindado todas las garantías para que la comunidad formule sus inquietudes y reclamaciones. En razón al que el proyecto se encuentra en una zona que sufrió las consecuencias del conflicto armado interno, bajo la premisa clara que los derechos de las víctimas priman sobre cualquier otro propósito, desde las primeras fases de construcción se previó la necesidad de proteger los medios de prueba necesarios para investigar a fondo los casos de desaparición forzada que estuvieron presentes en la región. Por esta razón, desde el año 2013, la Fiscalía intervino activamente el área de influencia del proyecto y adelantó todas las labores necesarias para la búsqueda y recuperación de los cuerpos que se encontraban en la zona. Es importante resaltar que ese proceso de búsqueda y recuperación de los cuerpos se realizó de la mano de la comunidad a través de un protocolo que permitió generar confianza en esta y en las víctimas, al punto que la información suministrada por ambas fue clave para señalar y seleccionar los sitios de búsqueda. Señores comisionados, señores peticionarios, mi nombre es Cristian Jaramillo, soy comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia. A continuación, vamos a presentar una breve descripción de las características técnicas y geomorfológicas del proyecto Ituango, según la reporta la empresa EPM. Son características relevantes para comprender el impacto del proyecto en el territorio y particularmente para comprender el trabajo adelantado por la Fiscalía General de Nación, cuya intervención es la que es posterior a la mía. La represa de Ituango es un proyecto de generación hidroeléctrica en el noroccidente del departamento de Antioquia, que implica crear un embalse en el río Cauca. El río Cauca es un río con un caudal importante, son 1.030 metros cúbicos por segundo en el lugar de la presa, eso es comparable aproximadamente al río Rin en Alemania, en general el río es parecido al río Rin. La zona es naturalmente montañosa, de manera que se puede contener el embalse, y el encañonamiento hace que sea un río con un ancho promedio de unos 80 a 100 metros, dependiendo del lugar, y una velocidad de agua de unos 4 metros por segundo. El nivel del río sube con regularidad alrededor de 3 metros según la temporada de lluvias o la temporada seca. El represamiento del río, como se ve en la gráfica, va a ser alrededor de 79 kilómetros a lo largo del cauce. Y en esos 79 kilómetros, el área total de influencia directa e indirecta son de 336.782 hectáreas. En contraste, sin embargo, el área de superficie de agua, es decir, el área que va a quedar inundada, va a pasar de 800 hectáreas actualmente, en el río normal,
a 3.830 hectáreas tras inundar. El incremento es un poco más de 3.000 hectáreas. Entonces, ahí vale la pena enfatizar que el incremento corresponde, es decir, el área que va a quedar inundada corresponde al 1.12% del área total de influencia. Eso, ahí hay un recuadro verde en la gráfica, el área total de influencia corresponde al área verde, digamos, y en comparación el área que va a quedar inundada es el cuadrado azul que hay a mano derecha abajo en el recuadro verde, para hacerse una idea de la relación entre el área de influencia versus el área efectivamente inundada y afectada por la inundación. Bien, en la siguiente diapositiva se puede ver cómo es la zona. Como dijimos, la zona es montañosa, típicamente con formaciones en B, que conforman el cañón del río. El área embalsar, que es el área pequeña azul en el recuadro verde, digamos, tiene en su 90% una inclinación mayor al 25% y en el 47.3% la inclinación es superior al 75%, es decir, se considera fuerte o totalmente escarpado. Sin embargo, ocasionalmente el río genera unas playas en su trayecto en sitios específicos y conocidos. Finalmente, en la última diapositiva, se puede ver en la foto del lado derecho el tipo de terreno que hay. Es lo que se llama un macizo rocoso, que es un terreno de núcleo de piedra duro con rocas grandes y de pendientes y de posiciones muy variadas. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Susana Arango de la Fiscalía General de la Nación. Buenos días, señores comisionados peticionarios. Tal como ha sido mencionado, la Fiscalía está encargada de las labores de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de personas desaparecidas, además de las labores técnicas para llevar a cabo las exhumaciones y procedimientos de identificación que están a cargo del Departamento de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación. Para realizar este trabajo, cuenta también con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es entidad adscrita a la Fiscalía, así como de la Policía Nacional. En el caso particular que convoca la presente audiencia, queremos destacar el trabajo permanente y comprometido de quienes se encargan de liderar la labor de búsqueda de personas desaparecidas en los 12 municipios de injerencia del proyecto y en la zona de Llenado, en cumplimiento de los procedimientos establecidos, tal como indicó la señora viceministra, en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La planeación de las diligencias de exhumación requiere de una planificación muy detallada. Es importante tener la mayor cantidad posible de información sobre la situación de orden público, así como los recorridos en vehículo y a pie. Se debe contar mínimo con un equipo técnico conformado por un antropólogo, un topógrafo, un auxiliar de campo, un fotógrafo y el investigador de campo. Es de vital importancia también el acompañamiento de la unidad para las víctimas, en aras de poder coordinar el trabajo con los representantes de víctimas y con los familiares de quienes se encuentran en situación de personas desaparecidas. En el caso particular, el grupo de búsqueda de personas desaparecidas emprendió la tarea de realizar diligencias de exhumación de los cuerpos compatibles con la especie humana que se encontraban inhumados de manera ilegal en las zonas rurales de los 12 municipios comprometidos por el proyecto Hidroituango, especialmente en los sectores que serían inundados por la represa a partir de 2008. A partir de 2014 y por iniciativa de las empresas públicas de Medellín, se dio inicio a la comunicación entre la Fiscalía y la Dirección Ambiental, Social y de Sostenibilidad del proyecto Ituango, que solicitó nuestro acompañamiento para poder constatar la existencia de personas desaparecidas en las zonas de influencia de Llenado, así como de los cementerios de Oro Bajo y Barbacoas, cuyos cuerpos serían trasladados debido al proyecto. A partir de ese momento se planteó un plan de búsqueda consistente en la recopilación de información sobre personas reportadas como desaparecidas, así como la búsqueda de enterramientos clandestinos en las 12 zonas de influencia. Es importante aclarar que el traslado administrativo llevado a cabo por las empresas públicas de Medellín de aquellos cuerpos cuya muerte fue de forma natural, es decir, al margen del conflicto, corrió por cuenta del operador social. Se advirtió que si en los cementerios de intervenir existían cuerpos en condición de no identificados, estos no podían ser intervenidos por el operador social y se señaló la importancia de realizar un registro de los mismos en aras de tomar decisiones de fondo. El plan de búsqueda planteado, que tiene un carácter integral,
contemplaba 5 fases. La primera, como fue mencionado por los señores peticionarios, un cruce de bases de datos que incluía el análisis del sistema de justicia y paz que se llama SIJIP, el CIRDEC, que tiene un registro de reporte de personas desaparecidas, y también el del GIPDES, que es de búsqueda de personas desaparecidas del CTI de Medellín. La fase 2 tenía por objeto apoyar las labores de verificación del tramo seco del río Cauca con la finalidad de localizar restos óseos. El trabajo efectuado en el lecho tuvo un resultado negativo para la ubicación de cuerpos de la especie humana. El equipo técnico involucrado en esta labor, mediante informe antropológico, puso de presente que no se hallaron restos humanos en el lecho seco del río Cauca. Y cito entre comillas parte del informe antropológico. Se emplearon herramientas arqueológicas de trabajo de campo verificando excavación de alteraciones descartadas por tratarse de relleno de material de río, presencia de basuras, maderas y prendas, todo fuera de contexto arqueológico o forense, por lo cual no representan importancia para la investigación. El estudio permitió la búsqueda sistemática y descarte de evidencias forenses mediante el uso de la técnica del radar en la prospección, localización, excavación sin recuperación de restos humanos. La tercera fase tenía por objeto realizar diligencias de exhumación en los cementerios que les mencioné, Oro Bajo y Barbacoas. Y cabe destacar que en el corregimiento de Oro Bajo se recuperaron las víctimas correspondientes a la masacre de Oro Bajo ocurrida el 12 de julio de 1998. La cuarta fase tenía por objeto apoyar diligencias de prospección y o exhumación a las veredas de los municipios de influencia del proyecto diferente a los cementerios de la zona. La información de las prospecciones es cambiante debido a las múltiples diligencias de exhumación y prospección, y de hecho ya tenemos planeadas algunas actividades para el mes de mayo y el mes de junio. Por último, la quinta fase busca apoyar todo el proceso de traslado, análisis e identificación de los cuerpos que se logren exhumar para ser entregados a sus familiares. Se ha aclarado a la ciudadanía y al movimiento Ríos Vivos la información con que cuenta la Fiscalía, que ha sido producto de la recopilación de las fuentes institucionales, de las fuentes proveídas o de la información proveída por la propia sociedad civil, así como de quienes lideran el proyecto Hidroituango. Se ha expuesto que la Fiscalía ha sido diligente para ubicar a las personas desaparecidas en la cota de inundación y que, por supuesto, estamos con plena disponibilidad para que en el momento en que otra información surja, se proceda a realizar las diligencias a que haya lugar. A la fecha han sido recuperados 159 cuerpos, de los cuales 84 han sido identificados y entregados, 30 se encuentran en proceso de identificación y 45 están como cuerpos no identificados. La identificación de las zonas en que se han realizado las prospecciones ha sido posible en gran medida por la información suministrada por la comunidad, y eso es algo para nosotros muy importante. A la fecha se ha realizado la prospección, y eso lo pueden observar en este mapa, de aproximadamente 100 puntos aledaños a la zona de inundación, son los puntos rojos. Queremos aclarar que la zona de inundación comprende el 1% de la zona de injerencia. La zona de injerencia es la señalada por los 12 municipios, delimitada por los 12 municipios. Queremos de igual manera hacer mención de la ardua labor que tiene la Fiscalía para nutrir de manera constante el banco de perfiles genéticos. La relevancia de la tecnología con que contamos radica en que la probabilidad de coincidencia en los análisis genéticos, y esto es algo que toman como referencia otras entidades en el mundo, incluso organizaciones no gubernamentales que apoyan la labor de identificación genética, es del 99.99%. Como les mencioné, se tienen previsto realizar algunas diligencias en el mes de mayo y junio, concretamente en los siguientes municipios. Municipios de Peque, Sabana Larga, Liborina, Buriticá, Ituango y San Andrés de Cuerquia. Y bueno, el trabajo con la comunidad continúa. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar ahora inicialmente la palabra a la comisionada Antonia Urrejola, que también es responsable de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión. Adelante. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo a los representantes de la sociedad civil y al Estado por la información que nos han dado. Me parece que este es un caso muy emblemático, sobre todo por el momento que está viviendo Colombia. El Estado, cierto, expuso respecto del Plan Nacional de Derechos Humanos Impresa. Bueno, ya estuvimos en Colombia y pudimos ver todo lo que es la implementación y el acuerdo de paz y todas las unidades y comisiones que se están creando en ese contexto, sobre todo la Unidad Especial de Búsqueda de Personas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Víctimas. Y este es un caso, cierto, que reúne
todos estos desafíos a través de estos planes y estos anuncios y desafíos que el Estado de Colombia y el país, ¿cierto?, ha decidido enfrentar y empezar a trabajar para la paz. Por eso me parece que este es un caso muy emblemático, porque es un buen momento para poder poner en práctica todos estos temas que Colombia ha estado discutiendo y en los últimos años, la verdad. Yo quisiera reiterar primero algunos principios que ya se han señalado acá. Primero, en relación con derechos humanos y empresas y la debida diligencia a las empresas, sea una empresa pública o sea una empresa privada. Pero hoy en día, cierto, las empresas también tienen deberes y sobre todo en materia de derechos humanos, la debida diligencia no es solo accionar, sino también omisión. Y creo que la empresa es un actor muy importante en este contexto. También, bueno, la jurisprudencia interamericana, la Comisión y la Corte, además está decirlo, tiene ya jurisprudencia muy clara en materia de desaparición forzada y en la necesidad de la verdad y la memoria, y lo fundamental que es investigar. Y cuando hablamos de desapariciones forzadas, no se trata solo de búsqueda, sino de localización, identificación y entrega. El proceso se termina ahí. Reconozco que se han hecho grandes esfuerzos en esto, pero tengo algunas dudas que quisiera aclarar. Se ha hablado de un plan de búsqueda. Quisiera preguntarle a ambos, ¿quiénes participaron en este plan? Entiendo, mencionaron que estuvo la Cruz Roja en parte del proceso, no me quedó muy claro exactamente con qué rol, pero sobre todo quiero saber cómo participaron los familiares. Me quedo con la sensación de que hay un descontento de parte de los familiares, más allá de los esfuerzos que se han hecho, y quiero ver exactamente qué rol tuvieron los familiares para la elaboración del plan y también en la búsqueda, porque los familiares son sujetos activos en la búsqueda, es decir, ellos pueden participar en cómo elaborar un plan integral, dar su opinión, pero son parte activa de la búsqueda. Y quiero saber exactamente cómo ha sido la participación de los familiares en la ejecución de todas estas acciones y diligencias que ustedes han señalado. Tampoco me queda claro si este plan, entiendo que todavía hay diligencias, que se están llevando a cabo identificaciones, pero lo que no tengo claro es si ya el plan de búsqueda propiamente tal ya se cerró y a partir de ese plan ahora se están realizando un conjunto de acciones, o es un plan que está en permanente, por decirlo de alguna manera, evolución. Me imagino que en el plan se han determinado qué sitios hay que ir y se han identificado sitios, se han identificado víctimas, pero eso también es una información que fluye permanentemente. La gente empieza a hablar, no necesariamente habla al comienzo, va hablando a medida que va viendo resultados. Entonces, quiero entender, cuando hablan de un plan de búsqueda, si esto es un plan que está en permanente discusión, elaboración, y se va ampliando, se va adecuando de acuerdo a la información que se va recogiendo, siempre con los familiares, quiero insistir en eso. Y por otro lado, tampoco sé, se dieron algunas cifras de los cuerpos que han sido identificados y entregados, pero ¿cuál es más o menos? Yo entiendo que es difícil el universo, porque me pueden dar ciertas cifras que pueden ser muy impactantes y muy importantes, y no me cabe la menor duda que para aquellos familiares que han recibido los cuerpos de sus familiares es un hecho fundamental. Pero yo no puedo saber si ha sido un plan de búsqueda, identificación y entrega exitoso o no, cuando no sé de qué universo estoy hablando. Gracias. Comisionado Joel Hernández. Gracias, presidente. Y quiero empezar por agradecer a los solicitantes de esta audiencia, a la sociedad civil, por la confianza en la comisión para venir a plantear su legítima preocupación a este foro. Agradezco también a los representantes del Estado colombiano por este diálogo, por la apertura de conversar con la sociedad civil sobre este tema de preocupación. Hago votos porque este diálogo no se limite a este foro, sino que exista una comunicación permanente con la sociedad civil. A mí me surgen dos preguntas muy concretas. La primera tiene que ver con la zona de incidencia. Hemos escuchado aquí que se habla de 12 municipios que posiblemente puedan ser
afectados, pero me pregunto si existe alguna medida de debida diligencia para el caso de que la inundación sea mayor a la zona por ahora identificada. No tengo esa experiencia técnica, pero lo que sí me preocuparía es que por una valoración inicial no se contemplen posibles afectaciones que se den en un futuro en donde se presuma que pueda haber cuerpos enterrados. Y la segunda tiene que ver con las medidas que está adoptando el Estado colombiano para proteger a las defensoras y los defensores de la sociedad civil. Aquí se nos ha presentado el caso de recientes asesinatos de dos líderes en los últimos días. A la Comisión le es fundamental que los defensores y las defensoras tengan las garantías necesarias para poder llevar a cabo la defensa de los derechos de las víctimas. Con esto me quedaría, presidente. Gracias, Joel. Yo quisiera redondear un poco, a partir de lo planteado, algunas preguntas muy puntuales que ya han sido sugeridas, pero que quiero plantear. Escuché que se me ha ido la cifra, pero como que se habrían encontrado, identificado más o menos como 160 y tantas, ¿no? Más o menos. Sí, como decía la comisionada Antonia, tal vez lo han dicho, se nos puede haber pasado, tal vez no lo han dicho, tengo la impresión que no. El universo más o menos, porque todo esto es muy difícil, ¿no? Pero el universo más o menos determinado de número de personas que podrían haber sido desaparecidas, ejecutadas, ¿cuál es? No sé si es 300 y pico, no sé, pero para entender a dónde hemos llegado, hasta dónde hemos llegado, como decía Antonia, en esta etapa, es importante clarificarlo. Luego, en este plan de búsqueda, ¿tiene un cronograma? ¿Está en curso? ¿Ha terminado? ¿Cuándo va a terminar? Porque por lo que se nos ha expuesto aquí, y digamos, si bien se han planteado como tres temas, ¿no? El tema propiamente del proyecto y su impacto, que no lo estamos analizando en profundo, atentados y crímenes contra defensores, que ya ha sido mencionado, pero el tema central es esto de la protección de pruebas y el hallazgo de los cuerpos. Entonces, yo quisiera saber, se nos ha dicho que el área que va a ser inundada sería de un 1% del área de influencia, ¿no? Obviamente, se entiende que no sé cuándo va a ocurrir ese hecho, o si está ocurriendo, pero esa sería el área que hay que priorizar, porque es el área que va a ser afectada, ¿no? Entonces, saber si respecto a esa área de inundación, con la experiencia y el aporte de los familiares de la población, existe más o menos cierta claridad. Hay puntos marcados, esos rojos, no sé si es donde ya se ha buscado o donde habría que buscar, pero en todo caso, si están más o menos identificados los lugares que habría que preservar, donde habría que investigar para evitar que, si están dentro del área de la inundación, sean afectados directamente. Entonces, casi sería un tema de sincronización de cronograma, no afectar esa área mientras no se realicen esas indagaciones y, por supuesto, que se priorice realizarlas, porque tienen un tiempo donde serán útiles y después desaparecerán las posibilidades de hacerlas. Saber un poco de eso, cómo anda el tiempo, los cronogramas, los pasos para esto, si es una tarea ya cumplida, que para el Estado considera que ya en el área de inundación ya se terminó, o si para los peticionarios familiares es un área que no ha sido agotada en la búsqueda, y qué planes o plazos hay a este respecto, ¿no? Porque creo que esto, si hay la voluntad, como se ha expresado del lado del Estado, de comprender lo que significa para los familiares el hallazgo, la determinación del paradero y los cuerpos de las víctimas, esto parece un tema de sincronización de tiempos y de actividades, si es que hay buena voluntad para hacerlo. Sabemos que las cosas tienen un tiempo y una oportunidad, pero necesitamos un poco que nos digan, como señalo, dónde estamos, qué porcentaje de lo avanzado y qué falta por hacer, y si eso está programado a hacerlo, y cuándo y cómo sincroniza, ¿no? Entonces, hemos ido razonablemente bien con el tiempo. Yo otorgaría la palabra a cada una de las partes hasta por 6 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, honorables comisionados.
Bueno, con base en los comentarios y en las preguntas específicas realizadas, quisiéramos mencionar algunos aspectos técnicos que consideramos relevantes. Primero, la Fiscalía General de la Nación efectivamente elaboró un plan de trabajo donde participó la empresa, eso es claro. Sin embargo, no consideramos que ese sea un plan integral de búsqueda que contemple las fases que están determinadas en las leyes y en los protocolos técnicos internacionales. Sobre el punto de universo de víctimas de personas desaparecidas, con base en las solicitudes realizadas por parte de los integrantes del Movimiento Ríos Vivos y sus representantes, hemos obtenido algunas informaciones y respuestas por parte de la Fiscalía, pero no tenemos, por ejemplo, el dato preciso del universo de víctimas, ni en el departamento de Antioquia, ni en la subregión del Cañón del Cauca, ni en el área específica de inundación, por lo cual no se trata solamente de una revisión de bases de datos, sino que efectivamente requiere una planeación y una articulación entre todas las instituciones del Estado. En este sentido, y ya se ha repetido en algunas audiencias, Colombia sí cuenta con un sistema de información de registro, como es el CIRDEC, y adicionalmente también la unidad de víctimas tiene un registro único de víctimas, sin embargo no hay una consolidación en las cifras que permita saber claramente cuántas personas son desaparecidas en Colombia, cuál es la tipología de las desapariciones, quiénes son estas personas y dónde pueden estar. Entonces, definitivamente el primer paso para que un plan efectivo de búsqueda sea integral y participativo, requiere la consulta no solo desde la información oficial, sino con las comunidades, las organizaciones representantes y acompañantes. Entonces, en ese primer punto de universo sería nuestro comentario. Ahora, sobre la participación y el rol de las familias, indiscutiblemente es un eje central y transversal, no solamente en los planes de búsqueda, sino incluso en el marco de los acuerdos de paz y en la misión de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero eso no puede ser una frase de papel, sino que tiene que ser una acción efectiva en los territorios. Como ya lo comentará posteriormente Isabel, hay prácticas que en el territorio se desconocen en el nivel nacional y que efectivamente no corresponden ni a consulta, ni a participación efectiva, ni a derechos humanos, ni a defensa del ejercicio libre de la actividad de derechos humanos. Finalmente, quisiera mencionar que el plan integral de búsqueda no se puede considerar cerrado en este momento, porque como lo indicamos previamente, no es un plan integral de búsqueda, es un plan de trabajo con un cronograma y unas acciones puntuales propuestas, sino que el plan integral de búsqueda debe contemplar la búsqueda de todas las personas desaparecidas en la zona de afectación directa y en los municipios aledaños, que no son 12 municipios, sino 19 más o menos, y que incluyen escenarios complejos en el río, en las riberas del río y en fosas clandestinas inhumadas en las montañas que fueron usadas por los grupos ilegales para ocultar los cuerpos. No se puede indicar con base en una presunción que no es posible buscar, porque efectivamente hay estudios científicos y técnicos que demuestran que sí es posible buscar. Entonces, consideramos que el plan aún no se ha agotado, que es necesario proteger estos lugares de inhumación, pese a que el inicio del llenado del embalse ya comenzó, para evitar que se pierdan los cuerpos y la evidencia física que dé respuestas a las víctimas y a la sociedad colombiana sobre la desaparición. Finalmente, cedo la palabra a Isabel para las peticiones. Bueno, y muchísimas gracias por las preguntas. Desde el Movimiento Ríos Vivos queremos agradecer el esfuerzo del Estado colombiano y para las víctimas. A pesar del dolor, es una alegría tener los cuerpos y darles cristiana sepultura, pero necesitamos muchos cuerpos más, faltan muchos cuerpos por encontrar. Para nosotros es un inmenso dolor decirles que ya inició el llenado de manera irregular. Se tenía anunciado para el 1 de julio, sin embargo, se ha iniciado el llenado en el mes de abril. Nos dicen que es por un error técnico y también por la naturaleza, que porque hay una falla geológica tremenda en la zona. Nosotros lo que estamos diciendo es que nos explique por favor el Estado cómo va a hacer esas tareas que tiene pendiente la Fiscalía de desarrollar en la zona si ya se está inundando. No entendemos cómo es posible que se dé. También es muy importante que sepan que la zona de afectación tiene múltiples lugares que necesitamos proteger también para
para los familiares de las víctimas. No es cierto que la iniciativa fue del Estado, con todo respeto, doctora Susana. La iniciativa fue del Movimiento Ríos Vivos y fue en una movilización de más de 1,000 personas. Y en ese momento se da el inicio de todo este plan de trabajo, que no es un plan de búsqueda. En ningún momento nos llamaron al Movimiento Ríos Vivos. Hasta el momento nosotros nos hemos reunido con todas las autoridades y en ninguna ocasión nos han llamado. La única manera en que nosotros hemos podido intervenir es por nuestra propia voluntad, acudiendo al Estado. Pero además nos han presionado y obligado para que las víctimas den la información a la empresa. Nosotros consideramos que no tiene que ser la empresa, porque la empresa tiene un conflicto de intereses y las víctimas no quieren hablar con la empresa, sobre todo porque nosotros somos un movimiento opositor a este proyecto. Desde el principio, desde el año 2012, pedimos que fuera una relación directa y con usted misma, doctora Susana, en el mes de enero, solicitamos que la Fiscalía nos diera garantías de que no queda ni un solo cuerpo más en la zona. Y lo que nos dijo la Fiscalía es que no podían garantizar eso porque la zona aún sigue siendo de conflicto armado, aún la confrontación armada está en la zona, hay múltiples grupos armados, hay presencia de paramilitares, disidentes de las FARC, hay de todo tipo de confrontación armada y no tenemos esas garantías para que las víctimas y los familiares podamos participar. No conocemos el universo de víctimas, no sabemos realmente las actuaciones del Estado porque se nos ha excluido de esa participación y a pesar de eso seguimos rogando y clamando para que no se continúe con el llenado y se nos permita a nosotros decir en dónde están esos sitios, comisionados. Nosotros tenemos sitios identificados, necesitamos que primero se nos proteja nuestra vida para poder dar cuenta de esos sitios. Muchísimas gracias. La palabra ahora al Estado, hasta por 6 minutos. Muchas gracias, señores comisionados. Primero sea aclarar que de conformidad con las prospecciones realizadas en la zona de injerencia, se ha podido determinar que no hay cuerpos en el área de llenado, es decir, en el 1% de las zonas relacionadas con el proyecto Hidroituango. Efectivamente, son 12 los municipios de injerencia y efectivamente hay más municipios cercanos. En esos municipios cercanos también se están adelantando labores. La Fiscalía ha hecho un llamado permanente a la comunidad para poder recabar información que ellos consideren pertinente compartir. Efectivamente, tuvimos una reunión en el mes de enero y ha habido reuniones en otros espacios interinstitucionales y también de manera bilateral, no solamente con Ríos Vivos, sino también con otras organizaciones que representan víctimas en la zona. Queremos resaltar que el proceso de búsqueda es permanente. Los planes de búsqueda no son estáticos, se pueden actualizar de manera permanente. La revisión de las bases de datos ha sido una revisión de bases de datos oficiales, entre esos está el CIRDEC, que tiene la información de las personas reportadas por desaparecidas. Tienen las bases de datos también de la Fiscalía General de la Nación, en donde reposa el estado actual de las investigaciones que se adelantan en los dos procedimientos penales, Ley 600 de 1906 y Ley 906 de 2004, y se hizo un proceso de cruce para determinar un universo preliminar de víctimas, pero no podemos dar una cifra concluyente porque la revisión implica no solamente una verificación de las bases de datos y un cruce entre bases de datos, sino una revisión contra carpeta de los distintos procesos penales sobre delitos ocurridos en la zona. Y ese trabajo se está realizando, no solamente en relación con Antioquia, sino con otras regiones del país. Y hay una cifra que quiero aclarar, efectivamente han sido 159 cuerpos los que se han recuperado a partir de 2014, que se estableció comunicación entre Fiscalía y las empresas públicas de Medellín. Pero antes de 2014… ¿Y cuál es el universo? ¿Hay un universo determinado? Porque eso no nos han dicho. No podemos dar una cifra concluyente, no nos podemos comprometer con eso, porque habría que hacer una revisión de todos los delitos que se cometieron en la zona, en Antioquia, en Medellín, en las zonas aledañas a Antioquia, ¿sí? Y habría que hacer también una verificación de qué cuerpos pueden estar ahí y obviamente precisamente la búsqueda es para poder dar una información un poco más certera, ¿sí? Evidentemente, por la misión de la entidad, la búsqueda de personas desaparecidas tiene un carácter progresivo, ¿sí? Nosotros no podemos decir que se implementó un plan de búsqueda y se concluyó de manera efectiva. Se considera concluido en el 1% de la zona de llenado. Se considera que continúa en el 99% restante y las otras zonas que no son de injerencia. Antes de 2014, quería notar, fueron recuperados 41 cuerpos, para un total de 192.
Yo respondo a una pregunta del comisionado Hernández muy puntual, que preguntaba si es posible que el llenado eventualmente abarque un área superior a la planificada. Y la respuesta es, no se espera que se abarque un área superior a la planificada y, de hecho, el resultado de tener la represa en el momento del llenado es que las crecientes usuales del río se pueden controlar mejor, de manera que las inundaciones que suele haber en el río ahora van a ser más morigeradas. Finalmente, yo quiero hacer referencia a dos temas. Uno es lo que planteó el comisionado Hernández sobre la muerte de líderes en Colombia. Ese es un tema de toda la preocupación para el Estado colombiano, no solo en esta región, sino en todo el país. El Estado colombiano está haciendo grandes esfuerzos en esta etapa de posconflicto, que es una etapa que sabemos que es aún más difícil que el mismo acuerdo de paz, para poner freno a este fenómeno que viene ocurriendo en diferentes zonas del país. Estamos trabajando de la mano de todas las organizaciones. La Fiscalía General ha hecho grandes esfuerzos por atender este fenómeno. La Policía Nacional, las fuerzas militares están trabajando ampliamente en este tema. Precisamente la semana pasada se expidió el decreto 660-2008 para la protección de comunidades y organizaciones en los territorios. Se crea un sistema de protección que ha sido ajustado en una perspectiva colectiva y es una evolución del sistema tradicional de protección que se tenía que mirar más al individuo. Hoy se quiere mirar a la comunidad y a las organizaciones en territorio. Y también se expidió el decreto 2078-2017 sobre la ruta colectiva de protección. Nosotros estamos trabajando desde el Estado como una prioridad de estos temas y lo principal es la protección de los líderes, es lo más urgente en este momento, y no permitir ningún marco de impunidad en estos asuntos. Y respecto al llenado, lo que ha ocurrido es por un fenómeno de la naturaleza y un tema de un gran invierno. Hay un represamiento en este momento en la zona del embalse, es un represamiento no planeado. Nosotros desde el Estado se han activado todos los organismos de control, todos los planes de mitigación para evitar cualquier tipo de vulneración a la población en la zona. Ayer el señor Procurador General de la Nación estuvo en Medellín y manifestó la importancia de tener presencia y de activar todo lo necesario. EPM ha expresado que su pensado no es que haya ningún llenado, ellos están trabajando para desembalsar este represamiento que se dio antes del término y dejar que el río continúe fluyendo. Inclusive están dispuestos a inundar su cuarto de máquinas con todas las consecuencias que ello traería, con tal de que no haya este represamiento anticipado y lograr que el río continúe corriendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nuestro reconocimiento entonces a la representación de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado. Esperamos seguir informados del desarrollo de estas actividades y, como se señaló, esperamos que puedan seguir coordinando y que se garantice que la búsqueda no se interrumpa y que, sobre todo, sea eficaz y que continúe en los lugares determinados. Para ello es muy importante el aporte, la información que tienen los familiares de las víctimas y que se puedan armonizar ambas actividades. Es nuestro deseo. Lo importante es que se tenga en cuenta el tema pendiente, esta deuda con la sociedad y con las víctimas, y que se pueda cumplir con el hallazgo de los cuerpos de las personas desaparecidas. Damos entonces por concluida esta audiencia y reiniciaremos aproximadamente en 12 minutos. Gracias.